le hacía una entrevista en su papá. Pero eso de ellas son montañas. Corte. Bueno, hoy aquí estamos preparando algunos alimentos para comer. Después de una fuerte pedaleada por la ruta del sol, lo cual nos está agobiando un poco porque la calor es intensa. Nunca habíamos pedaleado en las condiciones climáticas que representa el clima de la ruta del sol. Y nuestros animales tampoco habían estado expuestos a estas cosas. Por aquí está... Bonnie está cansadita, no sé allá dónde estar. Y por allí está Thor, tampoco se halla en este momento. Es una situación triste ver nuestros animales así. Y Didier quiere decirles unas palabras. A veces en la vida nuestra arrogancia puede afectar a muchos. En este caso está afectando a los animales. A veces el hecho de querer lograr algo no significa que uno no deba pensar en los demás. Se nos olvidó el simple hecho de que la naturaleza es perfecta y tiene una sincronía la cual, si salimos de la sincronía en la que debemos estar, eso nos puede afectar. En este caso, los animales pues han estado más tiempo en clima frío, en una altitud más elevada, entonces están acostumbrados a esa temperatura, lo que genera en esta ocasión que nos esté afectando, que están como sofocados, perdidos. Es como si fuera un golpe de calor. Por más que los hemos cuidado del sol, igual el aire es caliente. Entonces eso nos puede ocasionar males, los cuales no queremos que les pase a ellos. Lo que lleva a reflexionar es que debemos respetar la vida de todos, respetar sus condiciones y no permitir que nada malo le pase a los demás seres, porque vinimos es a compartir este mundo, no a unos reinar sobre otros, sino a compartir el espacio, a compartir este hermoso planeta. Entonces vamos a replantear nuevamente la ruta, vamos a comer, a pensar bien cómo vamos a organizarnos y a dirigirnos a un ambiente en los que ellos se puedan ya estabilizar y así poder organizar nuevamente un viaje con ellos, o de pronto si se requiere otras medidas. Entonces vamos a velar por la salud de ellos y les vamos contando cómo sigue este proceso. Chao, chicos.
Y continuamos por la Ruta del Sol, dirigiéndonos. Bueno, ayer pasamos la noche en el sector de... La Perola. ¿La qué? La Perola. ¿La Perolas? Perolas. En el sector de Perolas, en la carretera Peroles. De la Ruta del Sol. ¿Ah? Peroles. Ah, Peroles. En el sector de Peroles. En la... Pues en el... En la misma carretera de la Ruta del Sol. Y continuamos nuestro destino hacia el sector de La Fortuna para encontrar una solución a nuestra situación actual. Entonces, como pueden ver, voy a hacer perro un poco desalentado, desanimado. En esa zona solamente se encuentran camiones pasando del lado al lado de la carretera. La verdad no hay mucha... No hay tiendas. No hay nada. No hay corregimiento cerca. Uno puede andar 20, 30 kilómetros y no encuentra un lugar como para descansar ni nada, sino como lo ven. Solo monte solo por un lado y monte por el otro. Entonces esto hace difícil pues que uno pueda buscar un lugar seguro donde poder estacionarse. Vamos a ver si conseguimos un lugar donde poder hidratar bien a los animales, darle comida, por lo menos de sal, porque no ha querido comer la comida de él. Igual la coneja. A ver si les conseguimos agua más fresca. El agua, por más que la consigamos de intercambio, está caliente. No corre mucho viento. El único viento que corre es el de los camiones a toda velocidad. Y pues vamos a ver si nos cambian el agua en el próximo lugar donde lleguemos. A ver si sale más fresca. Para poderles dar a Thor, porque tampoco ha querido verle. Entonces, vamos a continuar la ruta y les contamos cómo sigue estando. Chicos, y se acabó el viaje de Tuyo cruzando fronteras. Nos vemos en una próxima ocasión, más adelante. Buenas tardes. Llegamos de nuevo a Madrid desde la Vía del Sol a comenzar de nuevo sin nuestra mascota Bonnie, a replantear la nueva ruta que vamos a tomar para no afectar nuestros animales. Allá está Didier bajando las bicicletas ya.